Hola, ¿cómo están? Hoy día les voy a presentar una linda carpeta o tapete de dos colores, blanco con anaranjado, y trae aplicativos. Ya el aplicativo de la flor ya lo tengo publicado en el video tutorial anterior, pero igual les voy a dejar el enlace debajo del video para que ustedes así lo puedan ubicar más fácilmente y puedan tejer ya esta linda carpeta. Es súper sencillo de realizar, súper práctico, así que les invito a ver el video tutorial completo para que puedan tejer esta carpeta. Al mismo tiempo, invitar siempre a que se suscriban al canal Nudos y Manualidades y que visiten las redes sociales, página de Facebook, grupo de Facebook y Twitter. Ahora sí, me despido y a continuación les dejo ya el paso a paso. Vamos a trabajar entonces este tapete. Miren, acá tengo las aplicaciones, estas flores, ¿sí? Les comento que estas flores que ustedes ven acá, tengo dos sobrantes, fueron de un camino de mesa que realicé, uno grande, y me quedaron dos. Entonces, estas flores ya las tengo subidas en tutoriales, ¿sí? Lo voy a dejar el like debajo del tutorial para que lo puedan ubicar, ¿sí? Así está la flor realizada. Lo que vamos a hacer acá es sacar, ¿sí? Bien, vamos a sacarle una fila del color verde, sí, porque es mucho para trabajar este tapete, sí, por eso que les mostré completo. Miren, vamos a sacarle una fila, sí, y vamos a dejarle como una fila para luego formar, miren, como un granny, cierto, un cuadrado para trabajar nuestro tapete. Vamos a querer dos iguales y tengo justamente las dos flores que me quedaron. Entonces estoy que saco, miren, una fila para luego explicarles, sí. Acá ya estoy llegando, miren, al final. Entonces acá nomás está el punto y acá voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Ahí, corto. Y voy a trabajar nuevamente con el verde. Tengo acá y empiezo. Y voy a trabajar de esta forma, miren ustedes. Acá donde tengo realizado, paso mi ganchillo por la parte de atrás y voy a hacer un punto bajo. Ahí, miren, ahí hacemos un punto bajo. Y ahora voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cadenas. Y voy a pasar acá, miren, acá tengo en este centro, tengo un punto bajo, paso así y hago acá un punto bajo. Y trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas. Ahora paso nuevamente acá. Miren, en el medio, ¿sí? En el medio, acá. Ahí trabajo un punto bajo. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá, nuevamente acá. Paso así y hago un punto bajo. Y luego realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso acá, nuevamente en el centro y hago mi punto bajo. ¿Sí? Miren ustedes. Entonces así vamos a trabajar toda la vueltita, ¿sí? Toda la vueltita vamos a trabajar con el color verde. Miren, ya hemos dado toda la vuelta y acá estamos cerrando donde iniciamos. Aquí yo voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Y voy a cortar. Ahora sí ya tengo, como se dice, lista mi flor, ¿sí? Esta flor es como esta ya. Ya la hemos adecuado. Ahora sí, tenemos acá las aplicaciones subidas en tutoriales, como les dije al inicio. Vamos a trabajar con un hilo blanco, ¿sí? Hilo blanco, son delgados los hilos que se trabajan siempre para nuestro tapete. Voy a utilizar un ganchillo número 4, metal, y siempre mi tijera, indispensable para todo trabajo. Bien, entonces empezamos. Iniciamos entonces, miren ustedes, lo que necesitamos es hacer otro cuadradito así, un granny como este, y acá tengo ya listo. Entonces estoy con mi hilo blanco y ahí donde hice mis cadenitas en la parte de atrás, que ven ustedes acá, ahí voy a pasar entonces acá. Acá voy a pasar y voy a hacer un punto deslizado y voy a trabajar. 1, 2, 3, 3 cadenas, que es mi primera vareta. Sigo trabajando aquí mismo. Realizo mi segunda vareta. Trabajo mi tercera vareta.
trabajo mi cuarta vareta. Estamos trabajando con cuatro varetas porque acá en esta vuelta habíamos hecho cuatro con el color verde y por eso estamos trabajando con las cuatro vueltas. Ahora acá, este va a ser mi primera esquina, así como acá, mi primera esquina. Entonces voy a hacer 1, 2, 3 y vuelvo a trabajar en el mismo espacio las cuatro varetas para formar así mi primera esquina. Ahí tengo ya tres varetas y cuatro varetas, ahí, mi primera esquina. Ahora acá voy a separar con dos cadenas. Acá paso y trabajo. 1, 2, 3 y 4. 4 varetas. Empecé con 4 y sigo con 4. Separo con dos cadenas. Paso en la siguiente, que es esta. Y vuelvo a trabajar 4 varetas. 1, 2, 3. 4. Separo con dos cadenas, paso en el siguiente, que es este, y trabajo mis cuatro varetas. 1, 2, 3, 4. Hago mis dos cadenas y ahora voy a formar mi siguiente esquina, así como he realizado acá. Entonces empiezo. 1, 2, 3, 4. Separo con tres cadenas, es una esquina, y trabajo nuevamente mis cuatro varetas. 1, 2, 3, 4. Miren ustedes. Así, como he trabajado acá, vamos a seguir trabajando toda la fila hasta formar nuestro cuadrado, nuestra primera fila con el color blanco. Avanzamos. Miren, ya hemos terminado así la primera vuelta y acá vamos a unir. Aquí donde iniciamos, en la tercera cadenita, uno con un punto deslizado. Ahí. Ahora lo que quiero es llegar acá al centro. Para eso me voy a deslizar. Estoy deslizando, sigo. Me deslizo, sigo. Y me deslizo acá. Y ya estoy en el centro. Y vuelvo a trabajar. 1, 2, 3. Mi primera vareta. La segunda vareta. Tercera vareta. Cuarta vareta. Separo con tres cadenas. Vuelvo a trabajar cuatro varetas en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4. Separo con dos cadenas. Paso acá. Y vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4. Miren, así. 1, 2 cadenas. Sigo trabajando aquí lo mismo. Y voy a trabajar, miren ustedes, porque después lo vamos a unir nuestros granis. Voy a trabajar esta fila y esta fila. ¿Sí? Entonces avanzamos esta fila así y luego hasta acá. ¿Ya? Avanzamos. Ya hemos avanzado, miren, acá tengo listo ya los dos lados que indicamos para hacer nuestra unión. Acá estoy yo en esta esquina con cuatro varetas, hago una cadena y voy a agarrar mi esquina acá y voy a pasar haciendo un punto deslizado y hago una cadena y trabajo nuevamente acá haciendo mis cuatro varetas. 1, 2, 3, 4. Ahora hago una cadena y paso acá. Un punto deslizado, una cadena y trabajo. 1, 2, 3, 4. Una cadena, paso en el siguiente espacio. Punto deslizado, una cadena y trabajo acá. Este siguiente. Mis cuatro varetas. 1, 2, 3, 4. Hago una cadena acá. Uno con un punto deslizado, una cadena y sigo trabajando. Miren, así voy a trabajar. 1, 2, 3, 4.
una cadena. Miren cómo estamos uniendo. Unimos nuestros granis. Paso acá, hago un punto deslizado, una cadena, trabajo. 1, 2, 3, 4. Una cadena, paso acá, un punto deslizado, una cadena y trabajo acá, haciendo 1, 2, 3, 4. Una cadena, paso a esta esquina, un punto deslizado, una cadena y sigo trabajando. 1, 2, 3, 4. Luego dos cadenas y trabajo acá ahora como debe ser. Miren ustedes. Así ya hemos unido nuestro cráneo para nuestro tapete, como ustedes ven. Entonces terminamos la filita. Terminamos, miren así la fila. Ahora estoy acá en el centro posicionada porque ya me deslicé y empiezo. 1, 2, 3, 4. Ay, 3 cadenas. Y trabajo la segunda vareta, tercera vareta y la cuarta vareta. Separo con 3 cadenas. Trabajo acá mis 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Separo con 2 cadenas. Aquí en el centro hago una vareta, 2 cadenas. Paso acá al siguiente espacio. Trabajo 1, 2, 3, 4. Separo con 2 cadenas. Y en el mismo espacio vuelvo a trabajar 4 varetas, 1, 2, 3 y 4. Ahí. Ahora hago 2 cadenas, paso acá en el centro, hago una vareta, 2 cadenas y aquí vuelvo a hacer lo mismo que he realizado acá. 1, 2, 3, 4, 2 cadenas. Y trabajo nuevamente. Ahí. 2, 3, 4. 2 cadenas. Aquí en este espacio. Trabajo mi vareta, mis 2 cadenas. Y trabajo acá. En el centro. 1, 2, 3, 4. Separo con 3 cadenas. Y vuelvo a trabajar las 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Luego en esta parte de acá vamos a trabajar de esta forma. Hacemos 2 cadenas. Trabajo mi espacio. 1, 2, 3, 4 varetas. 2 cadenas. Trabajo nuevamente mis 4 varetas. Voy 2, 3, 4. 2 cadenas. Trabajo nuevamente lo mismo. Mis 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Mis 2 cadenas. Trabajo acá. Nuevamente mis 4 varetas. 1, 2, 3, 4. 2 cadenas de separación. Trabajo acá. 1, 2, 3, 4. 2 cadenas. Y aquí, miren, esta es la parte del centro. Voy a trabajar primeramente este espacio. Haciendo 4. 1, 2, 3, 4. Ahora hago como es la parte del centro, una cadena y trabajo este lado de acá ahora. Y hago 1, 2, 3, 4. 2 cadenas y sigo trabajando acá. Ahí, miren ustedes, 2,
3 y 4. Ahí. Hago mis dos cadenas y sigo trabajando acá. Miren. Ahí les muestro esta parte de acá. Este trabaja así, como les he explicado. Igual vamos a voltear este lado y lo vamos a trabajar igual que este otro lado que les he mostrado. Y sigo volteando y acá cuando lleguemos también al medio vamos a trabajar como hemos trabajado acá. ¿Sí? Bien. Entonces, mis reinas lindas, avanzamos así toda la vuelta. Y ya miren, hemos terminado nuestro tapete de dar toda la vuelta y estamos acá. Aquí estamos, que hemos cerrado con un punto deslizado, y ahora voy a pasar al siguiente punto y me voy a deslizar. Y a partir de aquí voy a trabajar 1, 2, 3, mi primera vareta. Paso al siguiente, mi segunda vareta. Al siguiente, mi tercera vareta. Ahora trabajo acá adentro. Trabajo 1 y 2. Son 5. Ahora realizo 3 cadenas y en el mismo espacio trabajo 2. 1 y 2. Y ahora trabajo las varetas que están hacia afuera. Serían 3, 4 y 5. Ahí. 5 en cada lado. Ahora voy a trabajar 1 y 2 cadenas. Y este punto que está acá, uno solo, voy a trabajar así. Por detrás, formando un relieve. Ahí. Ahora hago 2 cadenas. Y trabajo acá. Y dejo un punto y paso al siguiente. Y hago una vareta en el siguiente. 2 varetas en el siguiente. 3. Aquí en el centro hago 2. Total son 5, la misma cantidad, 3 cadenas y trabajo nuevamente acá mismo dentro, 2 y trabajo mis varetas, sería 3, 4, 5. El último y el primero no se trabaja. Ahora hago 2 cadenas, detrás trabajo mi relieve, 2 cadenas. Y trabajo nuevamente este. El primero lo dejo. Trabajo aquí. A partir del segundo. Una vareta. 2 varetas. 3 varetas. Y ahora trabajo acá adentro. 4 y 5. 3 cadenas de separación. Y en el mismo espacio trabajo 1 y 2 varetas. Ahora las que están hacia afuera. Serían 3. 4. Y 5. Miren. Y luego hago 2 cadenas. Paso acá. Trabajo en relieve. 2 cadenas. Trabajo acá al centro. Este punto lo dejo. Y trabajo acá. Termino de hacer este. Luego seguimos trabajando. Y hacemos 2 cadenas. Paso acá. Hago una vareta, 2 cadenas, paso acá, trabajo 1, 2, 3, 4, 3 cadenas y 4 varetas, 1, 2, 3, 4, ahora realizo 2 cadenas. Paso acá, una vareta, 2 cadenas, en el siguiente trabajo 4 varetas, 2, 3, 4, 3 cadenas y 4 varetas en el mismo espacio ahí, 1, 2, 3, 4, 2 cadenas. Paso acá, una vareta, 2 cadenas, trabajo acá, 4 varetas, 1, 2, 3, 4, 3 cadenas, vuelvo a trabajar mis 4 varetas,
realizo mis dos cadenas. Aquí en el centro hago una vareta, dos cadenas, y aquí vuelvo a trabajar. Miren así. Bien, así voy a avanzar hasta llegar hasta acá, hasta la esquina. Miren, así hemos avanzado la fila y estamos aquí en este lado. Este lado de acá se va a trabajar igual que este otro lado, ¿sí? Ese lado. Entonces, avanzamos este lado que está acá, ¿sí? Como dijimos que es igual a este. Y luego, cuando terminamos este lado, volteamos y trabajamos este lado que es igual a este otro lado, como hemos trabajado, ¿sí? Entonces, terminamos así lo que nos falta. Así ya miren, ahí está, terminado. Y seguimos trabajando. Aquí estoy y subo 1, 2, 3. Mi primera vareta, sigo trabajando la segunda, tercera y cuarta. Y luego trabajo que en el medio, dos más. Por todo son 6. El aumento va de 1 en 1. Como ustedes ven, acá fue 4, acá fue 5 y ahora acá es 6. Hago 3 cadenas y vuelvo a hacer dentro 2 y trabajo hacia afuera. 3, 4, 5 y 6. Hago mis 2 cadenas, acá mi punto lo hago en relieve, mis 2 cadenas y vuelvo a trabajar acá. Miren ustedes. Entonces, así voy a avanzar hasta la siguiente esquina. Ya así hemos trabajado, miren, la fila, como ustedes ven. Y ahora vamos a trabajar este otro lado. Avanzamos. 2 cadenas. Acá lo trabajo en relieve. 2 cadenas. Y acá trabajo en el centro. Hago 1, 2, 3, 4, la misma cantidad, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a trabajar 4 varetas, 1, 2, 3, 4, ahí, ahora hago mis 2 cadenas, paso acá, trabajo en relieve, 2 cadenas y vuelvo a trabajar acá en el centro. 1, 2, 3, 4. Trabajo mis 3 cadenas de separación y nuevamente en el centro mis 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Miren, ¿ven? Acá es en el centro, acá es de los costados. Ahora hago mis 2 cadenas nuevamente, trabajo mi punto en relieve, 2 cadenas, trabajo acá en el centro, 4 varetas, 1, 2, 3, 4, hago 3 cadenas de separación y vuelvo a trabajar mis 4 varetas, 1, 2, 3, 4, separo con 2 cadenas, trabajo acá nuevamente, 2 cadenas, vuelvo a trabajar acá, miren ustedes, ¿sí? Ahí como ven, nuestro tapete rectangular está dando forma. Entonces, mis reinas lindas, terminamos lo que falta, como ustedes ven, el proceso, y luego la parte de acá lo hacemos igual que este otro lado, ¿sí? Y la parte de acá lo hacemos conforme les estoy indicando acá, ¿sí? Entonces avanzamos la fila. Miren, ahí está ya avanzado, como ustedes ven, y hemos avanzado ya 1, 2, 3 filas. 3 filas en la parte de acá de nuestros costados. Siempre va en aumento porque va quedando así, ¿cierto? Va aumentando y en la parte de acá de los laterales van lineales, rectos, en el centro donde se trabajan los puntos. Y bien, mis reinas lindas, entonces
vamos a ir avanzando, ¿sí? Vamos a ir avanzando, agrandando. Como les dije, estamos en la fila 3. Vamos a avanzar 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 filas, ¿sí? 10 filas. Vamos a avanzar. Depende del tamaño que ustedes quisieran. Si ustedes lo quisieran más grande, lo pueden hacer hasta de 12, 14 filas, ¿sí? Yo lo quiero de 10 o quizá de 8. Conforme voy haciendo, voy a ver el tamaño que deseo, ¿sí? Entonces, avanzamos, como les digo, de 8 a 10 filas vamos avanzando. Así como están los puntos, vamos agrandando. Y miren, acá ya vamos a cerrar con un punto acá en la tercera cadenita. Cerramos con un punto deslizado. Ahí. Cortamos, ¿sí? Y ahora contamos cuántas filas hemos avanzado. Miren. Volteamos. Y estamos desde aquí. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 filas avanzamos. Porque yo dije 8 a 10, ¿cierto? De 8 a 10. Cuando estuve en 8 lo vi que faltaba, lo veía un poco chico, entonces como quiero que quede un poquito grande, lo hice de 10. Miren ustedes, ahí les muestro un poquito más lejos cómo se va formando ya nuestro tapete, ¿cierto? Nuestro tapete de mesa. Bien, ahora voy a trabajar, ¿sí? Porque este tapete, como tiene sus flores en el centro que son aplicativos, color naranja, le vamos a hacer el trabajo también con el naranja. Aquí quedé, ¿cierto? Ahora yo de un punto dejo y paso acá. Paso acá y voy a trabajar. Un punto deslizado, llevando 1, 2, 3. De paso estos hilos sobrantes, miren, ahí se van escondiendo conforme voy tejiendo. Ahí. ¿Ven? Acá llevan 4. Como les digo, el hilo se va escondiendo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya que en el centro son 2, que serían 13 y 14. Mis dos cadenas, 3 cadenas, y vuelvo a hacer en este mismo espacio dos varetas. Volteo un poquito el tejido porque esta es parte curva y vuelvo a trabajar. Voy 2, 3 ahí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como ven, tenemos la misma cantidad tanto en la derecha como en la izquierda. El primer punto y el último no se trabaja. Ahora hago mis dos cadenitas, paso acá en relieve y trabajo así. Luego mis dos cadenas y sigo trabajando, dejando un punto, paso acá y sigo trabajando, ¿sí? Y como ven ustedes, hemos repetido el punto. Entonces, reinitas lindas, vamos a trabajar de la misma forma que hemos trabajado, igual acá. Vamos a hacer dos filas con el color naranja. O sea, hasta el blanco hemos hecho las 10. Vamos a hacer 11 y 12, dos filas más, ¿sí? Dos filas con color naranja. Entonces, avanzamos. Al finalizar las dos filas, llego acá en un punto deslizado y corto. Miren, así ya terminamos nuestro tapete. Ahí lo están viendo ustedes, como vamos formando nuestro tapete. Hemos acabado las dos filas con el color naranja, como indicamos. Estamos en la fila 12 de haber hecho y trabajamos nuevamente con el color blanco, dejando un punto, paso acá y trabajo con el color blanco. 1, 2 y 3. Trabajo el siguiente punto, haciendo mi segunda vareta, mi tercera vareta, cuarta, quinta, sexta, siete,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y acá en el centro son 2, 15 y 16. Aquí hago mis tres cadenas y luego vuelvo a trabajar acá los 2. Y sigo trabajando aquí, miren ustedes, sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como ustedes saben, el último no se trabaja igual que acá, que al inicio. La misma cantidad tengo a mi derecha como a mi izquierda, separándolo con tres cadenas. Y así sigo trabajando nuevamente, como ustedes ven, toda la vuelta del mismo punto de nuestro tapetito. Sí, y estoy en la fila 12 con el naranja. Vamos a trabajar con el color blanco 13, 14 y 15. Tres vueltas con el blanco. Avanzamos así entonces nuestras tres vueltas. Y al finalizar hacemos un punto deslizado y cortamos. Ahí tienen, miren ustedes, y el tapete va haciéndose más grande. Terminada así las tres vueltas, como indicamos, con el color blanco. 1, 2, 3. Estamos en la fila 15 y ahora vamos a trabajar la última vuelta, la vuelta número 16. Es la última vuelta que se va a trabajar con el color anaranjado. Empezamos entonces, miren ustedes, aquí donde nos hemos quedado cortando nuestro hilo. Ahí yo dejo este punto y paso al siguiente punto. Aquí yo voy a hacer un punto deslizado y trabajo 1, 2, 3, mi primera vareta, y sigo trabajando la vareta 2, 3, 4, 5, así de paso, como ustedes ven, los hilos sobrantes se va escondiendo en el tejido mientras avanzamos. Ahí ya voy 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y acá adentro dos más, serían 18, 19. Ahora acá yo hago una cadena y luego realizo 1, 2, 3 y retrocedo 1, 2, 3. En la tercera paso mi ganchillo, hago un punto picó ahí, una cadena, y paso nuevamente acá en este espacio y trabajo mis dos varetas y sigo trabajando la vareta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y así hasta terminar, miren, nuestra filita de este lado. Ya estamos ya casi terminando. Siempre el último no se trabaja, como dijimos.
el primero y el último se deja, ¿cierto? Acá tenemos el último. Este se deja al igual que del inicio. Y como ven ustedes, en esta última vuelta le estamos dando aquí un punto picó. Bien, entonces, reinitas lindas, así vamos a avanzar. Miren ustedes, vamos a avanzar las cuatro puntas que tenemos en este lado. Hemos hecho 1, 2, 3, 4. Avanzamos hasta aquí y luego explicamos lo que sigue. Miren, así hemos avanzado, ¿sí? Esta parte de acá, como les dije, las cuatro puntas con el punto pico. Y ahora vamos a trabajar esta parte de acá. Esta parte. Ahí estamos. Y empezamos. Acá hago mis dos cadenas, mi punto relieve, dos cadenas, trabajo aquí en el medio, 1, 2, 3, 4 y luego realizo 1, 2, 3, a ver de nuevo, voy 1, 2, 3, 4, en la tercera paso hago mi punto picó, una cadena y vuelvo a trabajar en el mismo espacio mis cuatro varetas, 1, 2, 3, 4. Miren, así va quedando. Vuelvo a hacer 1, 2 cadenas, paso acá mi punto relieve, mis dos cadenas, trabajo nuevamente aquí en el centro de este, haciendo mis cuatro varetas, voy 2, 3, 4, hago 1, 2, 3, 4 cadenas, paso en la tercera, haciendo un punto picó, una cadena y en el mismo espacio trabajo mis 4 varetas. Ahí voy, 2, 3, 4, mire, así, miren, ¿ven? Una vez más. Realizo mis dos cadenas, paso acá, mi punto relieve, dos cadenas, paso aquí al medio, hago mis cuatro varetas, ahí van, 2, 3, 4, luego hago 1, 2, 3, 4 y en la tercera cadena paso, jalo mi hilo y hago un punto picó. Hago una cadena y en el mismo espacio trabajo las cuatro varetas. 1, 2, 3, 4. Miren, ¿ven? Entonces así vamos a avanzar, reinas lindas. Este lado de acá, como hemos trabajado, lo hacemos en este lado. Y este lado de acá lo hacemos en este otro lado. Así finalizamos toda la vuelta y cuando ya llegamos acá, hacemos un punto deslizado y cortamos. Ya miren, tenemos toda la vuelta, como ustedes ven, terminada haciendo el punto picó en cada esquinita. Ahí lo tienen, ya aquí fue donde hemos hecho el punto deslizado y hemos cortado. Y ya prácticamente tenemos listo ya nuestro tapete. Sí, ahí está. Miren, quedó precioso nuestro tapete realizado en el color verde y con aplicaciones de flores. Esperando siempre que sea del agrado a todos ustedes y darle siempre dedito para arriba, mis reinas lindas.